el secretario de Gobierno acá para atender a la prensa junto a la directora de Cultura. Ha sido un fin de semana, bueno, dos meses y algo de actividades veraniegas, populares, que han convocado tanto público. Y bueno, es el balance lo que obviamente quieren hacer para la comunidad, ¿no? Buen día, Mauricio. Sí, buen día, Diego, buen día para toda la audiencia. Sí, realmente tenemos una emoción tremenda. Todavía nos dura la alegría de este cierre que hemos tenido ayer, pero que, como bien decías, es el reflejo de todo un ciclo que hemos tenido este verano 2023, que, bueno, tuvimos un fin de semana con la doble bragado, con la llegada, el cicloturismo, el corso en Obrien, y, bueno, finalmente lo que ocurrió anoche, que fue espectacular, la concurrencia de tanta gente, creemos que son entre 25 y 30 mil personas, que han venido de distintos lugares, no solo de Bragado y de las localidades, sino de otras ciudades de alrededor, y que lo que ha puesto es el broche de oro, ¿no?, a este ciclo que hemos tenido, que fue espectacular, con las peatonales, con los patios de carnaval, con todas las actividades que hemos tenido al aire libre, no solo las culturales, sino también las recreativas, deportivas. Y lo que decíamos de la emoción también es la emoción de haber compartido con la gente, es la emoción de ellos, ¿no? Digo, porque para ellos es que lo hacemos, ¿no? Para el vecino, para que el vecino pueda disfrutar y tener la posibilidad de tener todos estos eventos. Lo de ayer fue, como decía recién, fue increíble. Una banda internacionalmente reconocida que esté en nuestra ciudad, dando lo mejor de sí y dándole a la posibilidad a mucha gente, y lo hemos dicho otras veces, la posibilidad de poder verlos, ¿no? Cuando hablamos de los espectáculos gratuitos, los espectáculos para todos, tiene que ver con eso, que sean para todos realmente. Hay otras actividades a lo largo del año, en el teatro o en otros lugares que hay que pagar, pero sabemos en este momento de tanta dificultad para nuestros vecinos, en nuestro país, lo que cuesta hoy una entrada, por ejemplo, para ver un concierto de ese tipo, 10.000, 15.000 pesos, y hay mucha gente que no lo tiene. Y esto creo que es la posibilidad de que sea para todos realmente. Y también hay que ver otra parte en todo esto, que es lo que muchas veces no se ve. Digo, además de la alegría, la emoción, digo, todo esto que decimos de compartir y pasarla bien, divertirnos, es lo que genera en forma periférica. Sabemos y lo hemos visto, restaurantes llenos, hoteles llenos, la feria de artesanos, los productores locales en la plaza ayer, que ha ocurrido a lo largo de todo el verano, ¿no? Y eso es trabajo, eso es plata que queda en nuestra ciudad, un visitante que viene a otra ciudad, que carga combustible, que entra a comer a un restaurante, que va a un negocio, compra ropa, entra al supermercado. Digo, ese es un movimiento de económico que también nos beneficia a todos los vecinos, es el turismo, es todo lo que genera, y creo que eso es lo que también tenemos que ver cuando organizamos estos eventos. Así que, por eso, la satisfacción nuestra es gigante. Yo quiero agradecer también a todo el equipo municipal. Digo, hoy somos la cara visible nosotros, Male, y bueno, obviamente felicitarla públicamente por el trabajo espectacular que hizo, pero hay un montón de trabajadores municipales que tal vez no se ven, pero son los que limpian las calles, cortan el tránsito, nos cuidan desde la seguridad, nos están cuidando el monitoreo. Hay un montón de trabajo, el trabajo de la gente de prensa, de cultura, digo que hay un montón de trabajo atrás de todo esto, y por eso cuando las cosas finalmente salen como salieron, esto para nosotros superó nuestras expectativas este ciclo de verano, también los tenemos que reconocer y este es el momento. Este es el verano 2023, tenemos toda una agenda cultural, deportiva, recreativa para lo que resta del año, que ahora Male se los va a contar, pero bueno. Ese era el balance, esa es nuestra satisfacción, nuestro orgullo, y cumplir la consigna de estar cerca del vecino y darle lo que muchas veces nos pide, que es esto, que Bragado tenga más vida, que tenga la posibilidad de que sea para todos, y eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo y felicidad. Nos parece oportuno transmitirle a la directora de Cultura de la Municipalidad de Bragado lo que ha sucedido este fin de semana y la respuesta del público. Tanto viernes y sábado en Obrien, con una cantidad masiva de público que se acercó, y este domingo allí en el escenario Alfonsín, donde se pudo disfrutar toda la familia de un espectáculo de esta jerarquía, de esta envergadura, donde no se quedó ningún detalle librado al azar, el sistema de sonido, la visibilidad, todo el mundo pudo disfrutar, y yo creo que por ahí pasa un poco donde logró esas miles de personas ser parte de un espectáculo festivo familiar. Exactamente, nosotros preparamos todo esto, es un trabajo arduo de muchos meses,
de 2 días de intenso calor, de preparación, pero lo preparamos para que todo el mundo tenga la posibilidad de poder verlo. Primero, bueno, empezaron con los corsos en Obrien, que fueron excelentes, porque ya vieron la repercusión de lo que fueron los corsos, estuvo la doble bragado y culminó con el broche de oro de los Auténticos Decadentes. Y yo también quiero hacer hincapié en esto de que podamos poner en la agenda de los bragadenses el 5 de marzo, que antes pasaba desapercibido. Es la fecha de nuestra fundación. Si nosotros no reconocemos nuestra fundación, no reconocemos nuestra identidad. Entonces, esto tiene que marcar una agenda en el calendario cultural de la municipalidad, del que venga después. Tiene que estar, porque la gente tiene que saber por qué el 5 de marzo festejamos la Fundación de Bragado. Y después, bueno, también quiero recordar que el trabajo sigue. Ayer nosotros disfrutamos un montón, pero el trabajo sigue durante todo el año. Ya ahora comenzó el mes de la mujer, que comenzó el sábado 4 de marzo con una muestra de Adriana Rubino en la sala de exposiciones del Centro Cultural, y se van a dar un montón de actividades en el marco del mes de la mujer. Después está la Semana del Teatro, que empieza el 17 de marzo. Hay actividad también por el 24 de marzo, por esa fecha tan especial, que es el Día de la Memoria. Hay un ciclo de cine. También después se viene el comienzo de todos los talleres en abril. Ya puedo confirmar hoy que el 11 de mayo viene Gabriel Rolón, va a estar en julio va a estar Capusotto, también en mayo va a estar el Pela Romero, como te estoy diciendo, empieza toda la actividad comercial en el teatro. Y bueno, y también empieza toda la actividad en la Escuela de Arte, esperemos que ya sea a partir de abril. También se terminó de arreglar la primera parte y ya se abrió la sala del Museo Municipal a partir de ayer. Ya la primera parte que estábamos poniendo en valor se terminó, así que ya la comisión terminó de armar toda la puesta en escena, digamos, de cada sala. Así que ya se pueden recibir las visitas guiadas al Museo Municipal. Y bueno, y así siguiendo. Para nosotros la cultura es una inversión, no es un gasto. Y eso lo tenemos que ver, tiene que estar en el mismo calón que la educación y que el deporte. Lo vemos de esa manera. ¿Qué haríamos si no tuviéramos cultura? ¿Qué haríamos si no tuviéramos música, si no tuviéramos teatro, si no tuviéramos cine, si no tuviéramos la recreación que necesitamos? Es como el deporte, es una necesidad, y es como la educación para poder formarte. La cultura tiene dos ramas, tiene la rama de la recreación y la de la formación. Y también la de la investigación. Porque nosotros tenemos un archivo histórico que es muy arduo el trabajo que hace, y tenemos a dos personas como son Adriana y Leonel Ávila, Adriana Ferrari, perdón, que nos ayudan a hacer toda la tarea de investigación de documentales sobre historias de Bragado, más todos los historiadores de Bragado que nos ayudan a recopilar información. Así que todo eso se da durante todo el año y durante todos estos años. Así que no es solamente lo que pasa en el verano. En el verano sí hacemos actividades culturales al aire libre, porque creemos que es el momento que la gente sale a la calle, y lo que nosotros necesitamos ofrecerle a la gente, que primero que no se puede ir de vacaciones, que no tiene la posibilidad ni el dinero, y después que tiene que salir y tiene que hacer algo y tiene que divertirse. Entonces nosotros necesitamos darle, es una necesidad. Entonces donde hay necesidad estamos. Por eso siempre las actividades al aire libre estuvieron y van a seguir estando. Hay espectáculos para chicos, para grandes, para jóvenes, hubo de todo. Así que desde ya estamos felices y lo hacemos para la gente. No, si ven en mis posteos de mi Instagram, yo por ahí posteo un poco a las bandas que tocan, pero siempre posteo a la gente, porque no hay felicidad más grande de ver a la gente divertirse. Muchas gracias. No hay nada.